funciona la primera vez que tú utilizas o el trapío o la guagua. La primera vez que tú la utilices, a partir de ahí te empieza a contar el mes. Hola. Hoy hemos entregado las primeras tarjetas de temas para los jóvenes, el abono joven, que permite pues, un cambio radical en los precios y la forma de movilidad de los más jóvenes, ¿no? Antes le preguntábamos a algunos de los usuarios por tener alguna referencia, muchos venían del sur a la universidad a estudiar o incluso dentro del área metropolitana, donde el coste de moverse todos los meses pues podía ser entre 150 y 200 euros. Con la tarjeta joven de TEMMAS va a ser 35 euros, ¿no? Es un cambio muy importante. Tenemos 7.500 jóvenes ya apuntados. Hoy hemos entregado las primeras, aprovechando que además esta semana es la Semana de la Movilidad Europea, como digamos un poco acto simbólico, pero a partir del lunes ya a través de SMS todos los usuarios que han solicitado la tarjeta van a empezar a ser contactados para que la recojan en las oficinas comerciales, ¿no? Un cambio, como digo, muy importante y una apuesta clave de la isla de Tenerife por la movilidad sostenible para evitar colas, ¿no? Las colas hay que luchar contra ellas con obras, pero también con una oferta de transporte público más competitiva. Efectivamente, ¿no? La pelea contra las colas tiene que sostenerse efectivamente en obras, hay que aumentar la capacidad de algunas vías, mejorar los enlaces, pero sobre todo tiene que venir a través de la mejora de la movilidad pública, ¿no? Del transporte público, hacer una oferta más competitiva. En los últimos años hemos aumentado el número de vehículos que tenemos en servicio con una potente apuesta por la mejora de las guaguas. Hemos también mejorado las líneas en el sur. Ahora el año que viene empezaremos con una reforma de las líneas del norte. Estamos también aumentando los kilómetros comerciales, mejorando estaciones de guaguas en las distintas zonas de la isla, y esta política tarifaria que era la que teníamos que impulsar con la nueva tarjeta, con TEMMAS, ¿no? Que además ya el año próximo, aparte de disponer de los servicios de transporte, también se va a convertir en una tarjeta ciudadana. De modo que a través de esa tarjeta el ciudadano de la isla de Tenerife puede comprar servicios culturales, deportivos, que ofrece el Cabildo, ¿no? De manera que se identifica con lo que es más en Tenerife, ¿no? Por eso el nombre de TEMMAS.